En las últimas horas conocimos algunos de los pedidos que empezó a hacer la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga el atentado contra su vida. Recuerden ustedes, Cristina decidió ser querellante en esa causa cuando la causa ya estaba bastante avanzada, más o menos a las 2 semanas del atentado. Y ser querellante significa que ella también puede empezar a pedir medidas de prueba. Una de las cosas que pidió es que no sea excarcelada Agustina Díaz, la amiga de Brenda Uliarte, que ayer declaró ante la jueza Capuchetti. La jueza coincidió con la defensa de Cristina, pero como la defensa de Agustina Díaz apeló, ahora va a ser la Cámara Federal la que decida si Agustina Díaz es excarcelada o no. La Cámara Federal la integran Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, 3 jueces que no tienen buena relación ni con la vicepresidenta, ni con el kirchnerismo, ni con el Frente de Todos. Son 3 jueces que estuvieron protagonizando el episodio de los traslados durante el gobierno de Mauricio Macri. Después el gobierno de Alberto Fernández desanduvo esos traslados. Todavía ellos siguen al frente de la Cámara Federal, pero van a tener otro destino. Bueno, en las manos de ellos está la posibilidad de excarcelar o no a Agustina Díaz. Lo que está diciendo hoy por hoy la defensa de Cristina es, ojo, porque ella asegura que no participó, que solo tuvo estos diálogos que conocemos con Brenda Uliarte, pero que no fue parte de la causa. Y lo que dice la defensa de Cristina es, por un lado, que los diálogos que se encontraron entre estas 2 chicas son muy, muy significativos. En esos mensajes, Agustina ya sabía que Brenda tenía un arma, que quería usar ese arma para pegarle un tiro a Cristina. Le recomienda borrar el teléfono, le recomienda que se vaya de la casa después del atentado. Incluso parecieran hablar de la posibilidad de vaciar la casa de Fernando Sabag Montiel utilizando una empresa de fletes. Entonces, lo que dice la defensa de Cristina es, ojo, porque puede tener conocimiento de más cuestiones que todavía no sabemos, y ya habló de la posibilidad de obstruir esta investigación, recomendándole a Brenda Uliarte que borre su teléfono, que se escape. Entonces puede derivar esto en la posibilidad de una obstrucción a la investigación. Otra de las cosas que está pidiendo la defensa de Cristina, y acá me parece que hay un punto central, es que la jueza investigue el financiamiento, de dónde sacaban dinero los 4 detenidos y de dónde saca dinero especialmente Gabriel Carrizo, a quien conocemos vulgarmente como el jefe de la banda de los Copitos, simplemente porque Gabriel Carrizo era el dueño de la máquina con la que se hacían los algodones de azúcar que vendía Brenda Uliarte. Y hoy por hoy es una situación llamativa la de Gabriel Carrizo, porque él nuclea, agrupa, protagoniza algunos de los puntos de contacto que tiene esta investigación con la política. ¿Por qué? Porque sus 2 abogados, el abogado Gastón Marano y la abogada Saba, eran hasta ayer, en el caso de ella, y hasta la semana pasada en el caso de Marano, asesores de un senador y una diputada del PRO, en los 2 casos en el Congreso Nacional. Entonces, acá aparece un primer contacto. A Gastón Marano le hemos preguntado en IP, le han preguntado aquí los compañeros de la inmensa minoría, ¿quién le paga?, cómo cobra sus honorarios. En los 2 casos dio respuestas distintas. En IP nos dijo, cuando se compruebe la inocencia de mi defendido, voy a demandar a la parte querellante y de ahí voy a cobrar mis honorarios. Eso significa, voy a demandar a Cristina y de ahí voy a cobrar mis honorarios. Aquí a los compañeros de la inmensa minoría les habló de una retribución en conocimiento público, en la relevancia que tiene para él a nivel profesional participar de la investigación de un supuesto, de un intento de magnicidio. Sebastián Lacunza, colega, se preguntaba en las últimas horas en Twitter algo que me parece absolutamente pertinente de preguntarnos.
qué importante será lo que hay en juego, escribió él, que estos abogados prefieren perder contratos en el Congreso Nacional para defender a vendedores de algodón de azúcar acusados de un intento de magnicidio. La verdad es que, puesto así, está muy clara la rareza, la intriga que genera la aparición de estos abogados vinculados, insisto, con la política, con la política nacional, nada más ni nada menos, una diputada, Karina Bachey, y un senador, Ignacio Torres, ambos del PRO. También hay otros puntos de contacto con la política, con la duda sobre el financiamiento de estas personas. Lo hemos hablado aquí, el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, que recibió un pago de 1.700.000 pesos de una empresa de la familia Caputo, una familia muy cercana a los Macri, que tampoco puede explicar, que tampoco puede decir efectivamente qué fue lo que le pagaron con ese 1.700.000 pesos, y la vinculación entre Jonathan Morel y Brenda Uliarte, porque Brenda participó de algunas de las manifestaciones convocadas por Revolución Federal, este grupo facho, neonazi o nazi directamente, formado por Jonathan Morel. Así que acá me parece que hay una línea de la investigación que todavía no avanzó, o al menos de la que todavía no conocemos resultados públicos, que está proponiendo la querella, que está proponiendo la vicepresidenta, y que puede arrojar más resultados y sobre todo más sorpresas. Y por otro lado, también lo que conocimos es que siguen apareciendo circunstancias sospechosas, circunstancias extrañas, que involucran la actuación de la Policía Federal en los primeros minutos de la investigación. Ya sabemos que a la Policía Federal se le borró el teléfono de Fernando Sabag Montiel, que probablemente la investigación va a terminar recuperando todo lo que tenía ese teléfono, pero ya pasaron 3 semanas del atentado y todavía no sabemos a ciencia cierta si hay más información, si había más información en ese aparato, y si perdimos tiempo precioso para conocerla y para poder utilizarla. A la Policía Federal, bueno, también obviamente está en investigación lo que fue el protocolo de actuación en el momento del atentado, no solamente para evitar que un arma sea gatillada 2 veces en la cara de la vicepresidenta, sino también en los minutos posteriores, en los que Cristina siguió saludando normalmente y ya había sucedido esto, y si había alguna otra persona con un arma podría haber terminado en muerte el episodio. Bueno, todo eso está siendo investigado, pero ayer a la tarde Hugo Alconadamón también revela que la Policía Federal no recibió las escuchas en el teléfono de Brenda Uliarte cuando estaban siendo transmitidas desde el Poder Judicial para intentar o rastrear o ver si era necesario detener a Brenda Uliarte. Nadie tomó las llamadas que estaban siendo transmitidas en tiempo real por la Dirección de Escuchas del Poder Judicial. Por eso terminan en la Corte Suprema, que es la que está a cargo de las escuchas, llamando a las oficinas de la jueza Capuchetti y diciéndole: vos nos pediste escuchar a Brenda Uliarte, estamos transmitiendo las escuchas, no hay nadie en la Policía Federal que las esté tomando, que esté efectivamente escuchando esa información que estamos transmitiendo. Ahí es cuando el juzgado decide hacerse cargo del tema y termina esto en la detención de Brenda Uliarte a partir de esas escuchas, a partir de la triangulación y de saber que estaba viajando en ese momento en el tren San Martín. Son varias cuestiones que terminan poniendo en crisis, en duda, la actuación de la Policía Federal. Hay que sumar una que habrá que ver cómo termina, pero hubo hasta ahora 2 pericias psicológicas sobre Fernando Sabag Montiel. La pericia psicológica del Cuerpo Forense de la Corte Suprema dijo que Sabag Montiel es una persona que está en sus cabales, que entiende lo que hace, que entiende la gravedad de sus actos.
justamente es la pericia de la Policía Federal. Dijo que Sabag Montiel tiene segregación de pensamiento, que es delirante, que es confuso. Bueno, varias cuestiones que atraviesan a la actuación de la Federal, que terminó corrida de la investigación por decisión de la jueza después de todos estos episodios, pero que podría haber terminado afectando con cada una de estas cuestiones a las primeras horas, las horas más críticas de esta investigación. Ayer en Houston, con el presidente Alberto Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, fue consultado sobre algunos de estos temas. Él dijo, si quieren que desplace al jefe de la Policía Federal, lo saco remil cagando. Ustedes saben cómo habla Aníbal, no extraña a nadie que haya tenido esta frase. Se refería al jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, que hoy está siendo apuntado por algunos sectores del Frente de Todos, por el entorno de la vicepresidenta, sobre todo por estos episodios. Aníbal en su momento contó, le puso la renuncia a disposición al presidente. El presidente no solo no la aceptó, sino que lo llevó ahora con él a la gira por Nueva York y por Houston. Pero me parece que hay muchas respuestas que todavía están pendientes y algunas de ellas las tiene que dar el Estado. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich. Pasaron cosas.